Totalmente disfrazada. Ay, no, no, pero no te gastes. No te gastes porque yo voy a tener que mandar a hacer un folleto con tus personalidades. Anita, voy a necesitar que me ayudes todos los días. ¿Cómo todos los días? Sí. ¿Vos te vas a disfrazar todos los días? Necesito que me esperes en recepción para que me dejen pasar. ¿Me querés decir a dónde vas así? No a un baile de disfraces, precisamente. Voy a trabajar. ¿Qué? Sí, a trabajar. Me conseguí un trabajito extra. Ay, Perla. Está bien que Nerta esté en crisis, pero no es para tanto. Ay, no seas boba. No lo hago por la plata. Lo hago porque es un trabajo especial. Muy especial. Pero nadie puede saberlo, ni siquiera vos. No, no te preocupes. Yo ya no entiendo nada. Ay. Ay, ay, yo ya tendría que haberme ido. ¿Ya? Sí, me espera mi abogado en casa. Ay, Matías, ese sí que es un otro. Sí, y tiene buenísima onda. Pase, pase. Buenas tardes. La señorita no está, ¿eh? Pero pase, doctor. Va, doctores. Gracias, Ibati. No, Perla nos llamó para citarnos, pero estoy seguro que debe estar por llegar. Perla, ay, usted sabe lo que me cuesta acostumbrarme a ese nombre. Capaz que cuando me acostumbro lo vuelve a cambiar. No, no creo. Pase, pase, siéntese, siéntese nomás. Ya les traigo un cafecito, ¿eh? Muchas gracias. Para mí cortado, por favor. ¿Cómo estás, Rosalía? Parece que cuanto más temprano, más desagradable es la visita. Buenas tardes, señora. Te dije que no quería volver a verte más. Perla nos citó. A mi sobrino y a mí. Perla los citó y se supone que yo los tengo que aguantar. No, no quiero que me aguantes. Quiero que me escuches. ¿Escuchar qué?
¿Puede ser en la biblioteca? Está bien. Por última vez. Solo un momento, Matías. No te preocupes. Suerte. Bueno, a ver qué es eso tan importante que tenés que decirme. Y espero que no repitas tus imbecilidades de siempre. No. Solo quería preguntarte una cosa, Rosalía. Te escucho. Pero, Rosalía, realmente no. No sentís nada. Pero no te salís de la vaina por abrazar a Perla. ¿A esa mujer? No. No. A tu hija. Basta, Benjamín. Veo que ya estás repitiendo tus imbecilidades de siempre. Rosalía, por favor, ¿no te das cuenta que te haces daño a vos misma? ¿No te das cuenta que estás reprimiendo los sentimientos de madre que yo estoy seguro tenés? Los tuve. Por un hijo que murió. Los tuve, Benjamín. Pero no más. Yo nunca tuve una hija. Y esta es mi última palabra. ¿Entendés? Mi última palabra. Réquete dormido. Es divino, pero me tiene arruinada. Bueno, pero ahora que va a venir esta mujer, ¿cómo se llama? Andrea. Sí, Andrea. Vas a tener menos trabajo, ¿no? No, si no me estoy quejando. Yo lo adoro a tu hijo. Tomás, te quería preguntar, ¿cómo va lo del juicio? Marchando. Yo digo, no hay posibilidad de evitarlo, de que llegues a un arreglo con Perla. No hay ninguna posibilidad de arreglo. Es más, voy a poner todo en manos de un abogado porque necesito legalizar mi paternidad. Pero justo... ¡Hermanito! Hola. ¿Cómo anda? ¿Y vos? ¿De visita? Sí, vine a visitar a mi hijo. Ah, claro, y a mí que me parta un rayo, ¿no? No te pongas celosa. No fue una broma. Perdón, Tomás, ¿qué decías de legalizar? Ah, sí, que necesito ser el padre legal de Charlie para hacerme el cargo de su representación en ERTA. ¿Qué quiere decir? ¿Que vos sos padre por interés? Lucila, no seas boba. ¿Qué decís? Bueno, ¿pero hablaste ya con el doctor Maturana? No voy a utilizar. No quiero utilizar al abogado de la familia. Voy a utilizar un abogado muy especial. Perry Mason. No. Agustín Larreta. Ay, estás loco, Tomás. Él no pertenece a ERTA. ¿Qué tiene que ver? Él perfectamente se puede ocupar de un caso particular. Me debe muchos favores, Agustín. Va a llevar muy bien este caso adelante. Además, yo voy a disfrutar ganarle a la Colorada con uno de los suyos. De verdad lo voy a disfrutar. Pero... ¡Elías! No, ¿cómo te fue hoy? Ya me está viendo. Bien. Está muy bien. Elías. ¿Abogado? ¿Tienes? ¿Pasó algo? Pero no va a pasar absolutamente nada. Yo te pido por favor. Yo le voy a pedir, señor abogado, que en cuanto termine sus asuntos con esa mujer, se vaya de esta casa cuanto antes. No pensaba mudarme aquí, señora. No sea insolente. Perdone si la ofendí. Solo quise decir que estoy aquí por expresa voluntad de mi cliente. Ningún otro motivo me haría venir aquí. Eso que usted llama su cliente no es más que una vulgar mentirosa. Si siendo mentirosa se obtiene más de la mitad de esta mansión, será cuestión de empezar a mentir. Le repito que no sea insolente, señor. Dígame, doctor. Estoy aquí como abogado, no como hombre. Lo que es por mí, lo echaría a patadas de aquí al hombre y al doctor. Por favor, Rosalía. Matías, ¿por qué mejor no le contás un chiste? Estar aquí te parece poco chiste. Buenas tardes. Hola. Éramos pocos. Por favor, acompáñame a mi cuarto. Sí, vamos. Ahora vuelvo, Sí, te esperamos. Me olvidaba de preguntar. ¿Se sabe algo sobre el asesinato de Miss Helen? Que yo sepa,
Pobrecita Miss Helen. Qué pena. Era tan buena esa mujer, tan buena. No andarán algo raro usted, ¿no? Por supuesto que no, Ivoti, por favor. El inspector quería saber cosas de Helen y como yo la conocía mucho. ¿Qué tan mucho? Bueno, lo que se puede conocer en una relación profesional. Nada más que profesional, yo soy un hombre muy serio. Bueno, ¿y usted qué le dijo de la Helen, ¿La cachó a la vieja? El inspector quería saber si yo le había conocido algún amante furtivo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y si le conoció algún amante fugitivo? ¿Furtivo? ¿Furtivo? ¡Qué nombre raro! Bueno, también esta Helen era más rara. ¿Pero qué está diciendo, don Fernando? Que ya podés volver a Acuarel. No tiene sentido que sigas en Nerta y además aquí hace falta. ¿Volver a Acuarel? Sí, y eso significa liberarte del infierno de la mansión. Sí. Sí, sí. Del infierno. Estudié toda la documentación, señora, y entiendo que el juez procedió correctamente. Perla es la única heredera de Helen y eso queda reflejado en la sucesión. Además, como ni usted ni nadie la acusó de haber usurpado la personalidad de su nieta, no pasó absolutamente nada con eso. Con el certificado médico que mencionaba su amnesia, quedó libre de todo y convertida en Perla, a quien se había dado por muerta. Pero esa chica jamás tuvo amnesia. Es cierto, pero el doctor Weinstein firmó un certificado diciendo que fue así. Weinstein. Hola. Hola. Perdón por demorarme. Si no te demorases, no serías mujer. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, papá. Se te ve feliz, hija, ¿eh? ¿Alguna buena nueva? Eso depende de la opinión que me dé Matías. Haré lo posible en complacerte, dentro de la verdad. ¿De qué se trata? Creo que sí puedo hacer algo por mi hijo. Porque Charlie es mi hijo, aunque la ley no lo reconozca. Pero, por favor, Perla, ¿qué es? Encontré una manera de recuperar a Charlie. ¿Estás queriendo decir que hay un padre legal de Charlie que no es el padre biológico? Exacto, porque Tomás ni siquiera sabía que el chico existía. Por eso, en la partida figura el nombre de Zacarías. ¿Qué tal, Zacarías? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Tomás. ¿Qué tal, Agustín? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Entonces, ¿el chico se llama Zacarías? No, no. Zacarías es Zacarías. Te estoy diciendo el nombre del padre que figura en la partida. Sí, 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 pero ¿qué ganamos con eso? Ay, papá, ¿no te das cuenta? Zacarías podría reclamarlo porque es el padre legal. Lo dice en la partida, él tiene la patria potestad. ¿Es así? ¿Es así? Es así. Eso es perfectamente posible. ¡Ay, sí! Perdón, me fue el entusiasmo. Es muy bueno que la gente se entusiasme cada tanto. Justamente, recién le contaba a Rosalía acerca de la legitimidad de la herencia de Perla. No caben dudas, Tomás. Los papeles que presentaron eran inapelables. Yo me alegro que estés hoy con la vena legal porque vine a verte a vos como abogado. ¿Qué? Sí, que necesito tus servicios profesionales. Quiero ser legalmente el padre de mi hijo. Así que querés ser el padre legal. Tal vez si pagás un poco más podrías conseguir amor legal para Charlie. No, no, no necesito un abogado para dar amor. Yo voy de frente, sin mentiras y sin engaños. Y eso es mucho más de lo que vos podés decir. Eso lo veremos. Zacarías. Sígame, por favor. Tomás, Tomás, yo soy abogado de los Pacheco Huergo. Está
¿Estás seguro de lo que me pedís? Estoy seguro, Agustín, muy seguro. Mi hijo también es Pacheco Huergo, pero por parte de madre. ¿Felicitarme? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque vas a ser papá. Ah, bueno, no creo que... ¿Eh? Por favor, Perla, no la asustes. Se trata de un recurso legal. Uh-huh. Allá. Usted puso su nombre en la partida de nacimiento de Charlie, ¿verdad? No, pero ¿por qué no lo pidieron? Yo no quería. ¡Yo no quería! Zacarías, tranquilícese, hombre, que nadie le va a hacer nada. Solo queremos pedirte un favor. ¿Un favor? Uh-huh. Vas a reclamar a tu hijo legalmente. Vas a hacerlo. ¿Verdad, Zaki? Tomás. Agustín, déjame pasar. Por favor, Tomás. Si acepto tu propuesta, seguramente Perla se va a enojar conmigo. Bueno, si no la aceptas, me enojo yo. Pero hay miles de abogados. ¿Por qué justamente elegirme a mí? Yo tengo mis razones, Agustín. Además, te aclaro y te recuerdo que me des muchos favores. Ah, veo que sos de cobrártelos. Me encanta que te den. ¡Una basura! ¡Ay, Tomás! ¡Mi amor! Hola. Hola, Agustín. ¿Se puede saber qué te pasa, María? Sí, que esa cretina buscavidas de María está enredando a papá y después pretende hacerse la cenicienta conmigo. Bueno, pero tu padre está grandecito. ¿Por qué no lo dejas vivir su vida? Ay, mi amor, vos, ¿por qué no conoces a esa arpía? Por supuesto que no la conozco para nada. ¿Cómo estás, Dante? ¡Mal! ¡Pésimo! ¡Catastrófico! Dante, ¿qué te pasa? No subo nada. Voy a servirme un café. Debe ser la humedad. Permiso. Permiso, necesito un café. ¿Qué pasa? Todos hoy que están tan de mal humor. Pues lo dijiste, Malvina, debe ser la humedad. ¿Qué miras? A la biblioteca. Perla y Zacarías están reunidos. Y me temo que estén tramando algo. ¿Cómo que mi nieta te insultó? Sí, señora. Malvina me insultó. Y lo único que yo había hecho era ir a explicarle lo que sentía por Laureano. Lo que pasa es que mi nieta es muy nerviosa y seguramente no pensó lo que dijo. No, es que a mí no me importa lo que ella dijo. A mí lo único que me angustia es que Laureanito está sufriendo. ¡Sufre! ¡Y por culpa mía! No llores, por favor, no te pongas así. Vos eres una buena chica y yo te voy a ayudar. Todo se va a arreglar. Te lo prometo. ¡Ay, gracias, mamá! Perfecto, entonces, todo arreglado. Nos vemos. Permiso. Parece que de un tiempo a esta parte, esta casa se llenó de gentuza. Es verdad. Pero Tomás vino por vos, no por mí. Atrevida. ¿Y vos? Ameba con patas. Tomás hacía algo, me dijo Ameba. Bueno, por favor, no es momento para peleas. Ella empezó. Parece que por donde se va, crecen los conflictos, doctor. ¿Será casualidad? No, Tomás, no. Sucede que siempre me llaman donde hay conflictos para solucionarlos. No te gastes en explicaciones. Vení conmigo, tengo algo muy importante que mostrarte. ¿En dónde? En mi dormitorio. Oh, mi lugar preferido. No te hagas ilusiones, porque él viene con nosotros. ¿Vamos, Benjamín? Nada, perfecto. Benjamín. Tomás. Tiene que cuidar a la nena de ese abogado. Tomás. ¿Por qué? Hacen una linda parejita, ¿no? A mí personalmente me gustaría que se casaran. Y eso es todo. ¿Cómo todo? ¿A qué te referís? Perdóname, le diste a Matías la partida de nacimiento de Charlie y lo dejaste ir. ¿Y qué otra cosa quería que hiciera? ¿Que lo encerraran en el baño? Pero, hija, no sé, qué sé yo, invítalo a cenar. Pero que yo no puedo hacer eso. Él debe tener sus cosas. No puedo ponerlo a Matías en ese compromiso. Si no preguntas, no sabes. ¿Y
¿Por qué tanto interés en que invite a tu sobrino? Bueno, ¿y por qué no? Es un buen muchacho, buen profesional, buen mozo. Buen enganche me querés hacer vos. No, yo no, yo quiero que conozcas a gente como él, que amplíes el círculo de tus amistades, ¿eh? Por ahora solo puedo pensar en recuperar a Charlie. Necesito ser su mamá legal antes que cualquier otra cosa. Ah, hablando de legalidad, le pedí a Matías que inicie los trámites judiciales para reconocerte y bueno, darte mi apellido. Muy pronto vas a ser Perla Weinstein. ¿Qué te parece? Me parece genial, papá. Genial. Entiendo cómo tu familia deja entrar ese abogaducho a esta casa. Mi amor, no le des bolilla. No entres en el juego de ella. Vamos. ¿No te parece que nosotros tenemos cosas más importantes de qué hablar? ¿Qué cosas? Vos y yo, por ejemplo. ¿Te parece poco? No, claro que no. Entonces deja de pensar en Doña Boa y su pandilla. Y ya mismo, fijemos fecha de boda. ¿Qué boda? ¿Cómo qué boda? La nuestra, mi amor. Cuanto antes nos casemos, mejor. Así le demostras a esa cretina lo poco que le interesas. Sí. Sí, tienes razón. Fijemos la fecha. Cuanto antes nos casemos, mejor, Malvina. Hola. Sí, con la señorita Perla, por favor. De parte de una amiga. Hola, Perla. Renata. Pero decime, ¿vos te volviste loca? ¿Qué es lo que te propones, Perla? No, claro que no me engañaste nunca, te reconocí enseguida. Pero, ¿qué te propones? Pero, quédate tranquila. Pero sí, Renata, yo te voy a explicar todo, mañana. En tu casa. ¿No quedamos a las dos? No te preocupes. Sí, mamá, por favor, háceme pata. Yo te voy a explicar todo. Ya vas a entender. Sí, mamá. Te mando un beso. Chao, hasta mañana. Ay. María. Perla, necesito hablar con vos. Pasa. Gracias. Estoy desesperada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Necesito que me ayudes. Malvina me está haciendo la guerra y yo ya tengo los nervios deshechos. Te entiendo. Le conté a Blanca en un momento de debilidad y ella me dijo que me iba a ayudar, pero después me arrepentí, ¿sabes? Porque yo no quiero que haya problemas entre abuela y nieta, ¿sabes? No quiero que haya problemas por mi culpa. Bueno, está bien, pero cálmate. Ya vamos a encontrar una manera para arreglar las cosas. Es que no se van a arreglar, porque Malvina me quiere echar de la mansión. ¡Que ni lo sueñe! Esta también es mi casa y de aquí no te echa nadie. ¿En serio, Perla? Pero por supuesto. Se terminó la dictadura. O por lo menos, se terminó la dictadura de los demás y empezó la mía. Thank you.
si le digo abuela. No es necesario que sigas mintiendo. No miento. Ya no. ¿La ayudo? No, no necesito tu ayuda. Bueno, va. Justamente iba a buscarte. ¿Para qué? Necesito hablar contigo. Sí, de ese tema que nos quedó pendiente. ¿No puede ser en otro momento? No, no. Ahora iba a tomar un café con María. No, prefiero que sea cuanto antes. No, 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 no importa, no importa. Lo dejamos para después. ¿Pero seguro que no te importa? No, para nada. Estoy abajo. Contame. Llevando mi dormitorio. No, no, mi amor, este no es el momento, por favor, no. Oh, Tommy. Mi amor, ¿te parece entonces que esta noche hagamos el anuncio? Sí, claro, ¿por qué no? Me parece un buen momento para hacerlo. Ay, me haces tan, tan, tan feliz. Te amo, te amo. Espero no interrumpir. No, no, claro que no, papá. Bueno, y me alegro que ya no estés enojada conmigo. Es solamente una tregua. Para decirte que esta noche, Tomás y yo vamos a hacer un importante anuncio. Sí, he decidido hacer a las paces con los Álvarez Toledo. Yo quiero volver a Acuarel. No entiendo por qué te quieres ir. Lo que pasa es que no estoy cómodo aquí. Hay mucha intriga y hay muchos líos. Eso se va a terminar ahora que yo estoy aquí. Además, no me gusta la comida. Se cocina muy mal. Se come muy mal. Y Botí no sabe cocinar. Te cambio el menú, Dante. Está bien, te voy a decir la verdad. Resulta que en Acuarel yo hacía todo. Era el que dirigía, era el hombre orquesta. En Nerta me convertí en un flautista más. Te regalo un trombón. Dante, decime. ¿Estás seguro que te querés ir? Segurísimo. Qué lástima. Qué lástima. Justo ahora te vas a ir así, porque sí. Justo ahora que Malvina sabe que estás enamorado de ella. No. Sí, no. Sí, pero ¿cómo se nota que no conoces a las mujeres? A nosotras no nos gustan los hombres que se rinden así tan fácilmente. Es que yo no tengo ningún remedio. Cuanto Malvina ya está muy enamorada de Tomás. Te dice Cliff, pero por favor, ¿quién va a estar enamorada? Malvina no está enamorada de nadie que no sea de ella misma. Bueno, bueno, bueno. Yo te voy a ayudar. Tranquilo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. ¿Es verdad? ¿Es verdad que tú me vas a ayudar? Sí, a conquistarla. ¿Sí? Voy a poner de tu lado toda mi astucia femenina para doblegar su corazón. ¿Es verdad que tú vas a hacer eso por mí? Sí, siempre y cuando te quedes y sigas peleando. Es que la verdad es que yo no merezco que tú me ayudes. No lo merezco. ¿Por qué? Porque yo he sido un traidor, un hipócrita, un mentiroso. Contame, Dante. A mí no me echó don Fernando.
La vi a Rajendra y está más linda que nunca. Ay, Rajendra, nunca entendí cómo se pudo poner ese nombre. Ya te dije, Renata, se puso ese nombre por sus creencias. No vamos a discutir eso otra vez. No, no, es verdad. Ay, Junior, Junior. ¿En serio tenés ganas de volver con tu exmujer? No sé. En principio tomamos un café, charlamos mucho. No. Mentira. Desde que la vi me muero de ganas por estar con ella. Ay, yo, pero en serio volverías a la India a pedir limosna como en aquellos tiempos. No, Rajendra hoy en día es gerente de una empresa discográfica en Los Ángeles. ¿Rajendra? Rajendra. Oh, no. Hola. ¿Está Lucila? Sí, está en el dormitorio con su marido. Pero podrías preguntar por tu nietito, ¿no? Tienes razón, no me acostumbro. Todavía no lo puedo creer. ¿Qué es lo que no podés creer? ¿Que tenés un nieto o que sos abuelo? Junior. Así que todo fue un circo armado por don Fernando Álvarez Toledo. Sí, a mí nunca me gustó la idea, pero don Fernando tuvo que pagar una cuenta que yo tenía con una gente muy peligrosa. ¿Te das cuenta que estoy en tierra de nadie? Ahora no puedo estar ni allá ni acá. ¿Quién dijo? ¿Cómo que quién dijo, Perla? Si don Fernando se iba a enterar todo lo que te conté, no me acepta de vuelta en Acuarel. Yo pregunto, ¿queréis quedarte aquí? ¿Quedarme? Sí. Muy bien. Te quedas, pero con una condición. Que me jures fidelidad absoluta. ¿Quieres que haga un juramento como una reina, algo así? O algo así, no. Como una reina. Está bien. Juro fidelidad a mi reina en la paz o en la guerra. Y que la pueda servir en todo lo que ella pueda. Acepto vuestro juramento y os nombro caballero del reino de Narta. Gracias, su majestad. Eso sí. Confío en vos porque creo que sos buena persona. Pero me llegás a traicionar y te juro que te corto la cabeza. ¿Está claro? Elías, ¿no me vas a decir qué te pasa? No me pasa nada, Lucila. Nada. Es que estás distinto hoy. ¿Distinto? Sí. Estás como frío. No me querés más. No, no es eso, Lucila. No es eso, yo te quiero. Pero estoy aburrido. ¿Se puede saber para qué me llamaron? Para algo importantísimo, tía. Bueno, pero decí qué es. En un anuncio muy especial que van a hacer Malvin y Tomás. Bueno, basta. Basta de suspenso. El anuncio es... que Tomás y yo nos casamos en un mes. Ah, ah, ¡bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Malvina! Y a vos también, Tomás. Puedo tutearte ahora que vas a ser mi nieto, ¿no? Sí, claro que sí. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. Pero ¿qué clase de novios son? Vamos. Que se besen. 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 ¿Pero qué clase de beso es ese? A ver, inclínate hacia adelante. ¿Qué? ¿Qué pretendes hacer? Simplemente ayudarlos a que tengan una vida matrimonial plena. Vamos, inclínate.
Ahora pone los labios formando un colchoncito. Así. Muy bien. Esa es la posición de besar. No te atrevas a besarlo. No, claro que no. Yo solo lo hacía por vos. Quería recordarle cómo besar. Porque mira que sabe este picarón. A mí me mataba con sus besos. Me mataba.